Bueno, doctora Orozco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría hacerle unas pequeñas preguntas. En primer lugar, ¿hacia dónde camina la implantología? ¿Nuevas superficies de implantes, nuevos diseños, nuevas rehabilitaciones? Pues ahora mismo yo creo que casi toda la investigación en donde más peso va teniendo es en ver cómo prevenir la temida preimplantitis, ¿no? Cómo poder que a largo plazo los tratamientos no tengan problemas biológicos. Y personalmente como prostodoncista pues también me gustaría ese empeño también en mejorar los diseños protésicos y todo lo que supone la rehabilitación protésica, porque también es otra forma de prevenir muchísimos problemas, tanto mecánicos como biológicos. Perfecto. Se está hablando mucho, como sabe, del gap cero y del implante libre de filtración bacteriana. ¿Qué consecuencias a medio y largo plazo puede tener en los tratamientos implantológicos? Hombre, pues evidentemente tener una conexión sin filtración bacteriana va a tener unas ventajas biológicas para los tejidos que van a rodear, tanto tejidos duros como tejidos blandos. Pero yendo más allá de eso, una conexión con gap cero también está libre de micromovimientos. Eso hace que sea una conexión mucho más estable y eso a nivel, de nuevo, prostodóncico, tiene muchas ventajas. Una conexión estable va a dar muchos menos problemas de aflojamientos, de fracturas de tornillos y va a ser algo que a largo plazo nos va a funcionar con mucho más éxito. Perfecto. Y para terminar, ¿cómo valora el desarrollo del Congreso Ticker Evidence? Bueno, pues el Congreso reúne a un elenco tan amplio de profesionales de alto nivel, además es muy dinámico, muy variado, porque hay muchos compañeros cada poco tiempo, de manera que te hace tener una visión en un par de días, una visión muy buena de un recorrido de actualización en implantología y ojalá la prótesis tuviese un peso aún mayor. Seguro que sí, seguro que lo conseguiremos entre todos. Bueno, muchas gracias, Manta. Muchas gracias.